Soy estudiante y soy soltero. Por aquí, ¿qué estás haciendo? La presentación es sobre Bélgica, no sobre ti. Perdón. Normalmente aquí en Asís somos dos belgas, pero estoy de dos meses lo conocen. Por el momento está estudiando en Cartagena. Así que chica, para empezar es en el centro de Europa, allá, y es muy pequeño, ¿verdad? Pero voy a empezar con mi universidad y después el país. Estoy en la Universidad Católica de Louvain-la-Neuve, que es una universidad que existe desde hace 6 siglos, más de 27.000 estudiantes, y que es como famosa para en internacional para los buenos estudios, dicen, investigación, desarrollo y todo eso. Pero yo estudio en Louvain School of Management, que es una escuela de negocios solo para maestrías, y hay 1.400 estudiantes y 200 internacionales, así es, son ustedes, son bienvenidos, hay el puesto. Recibimos subsidios de empresas y ayuda de profesionales, por ejemplo, tenía un profesor que fue el segundo ministro de Bélgica, es bien, y un que trabaja en McKinney, que es famoso para consulting. También el programa SENSE, que es reconocido como ser entre el primero o tercero mejor programa de negocios a través del mundo, y tenemos partenarios con ellos en otras universidades muy famosas. Louvain-la-Neuve es una ciudad que existe solo hace 50 años, ciudad peatonal que se ubica a 20 minutos de Bruselas. La mayoría de la gente que vive acá, allá, son estudiantes. Y la mayoría de los edificios grandes son facultades. Hay de negocios y economía, pero también derecho, comunicaciones, literatura, ingeniería, muchas cosas. Bien, pero también, mejor, quizás Barcelona no es el cuarto, pero es mejor. Hay muchos cines, bares, centros comerciales, centros deportivos para los estudiantes. Hay actividades y festivales todos los días, hay actividades para, por los estudiantes, para ustedes, para los estudiantes también. Es muy viva. Y hay un gran evento en octubre, que es 24 horas de bicicleta de Louvain-la-Neuve. No importa tanto la bicicleta, pero es como el segundo más grande evento de trago de cerveza a través de Europa, después de Oktoberfest en Alemania. En 24 horas. Ahora, Bélgica. ¿Por qué sus padres quizás querían que ustedes vayan a Bélgica? Sí, tenemos una muy linda Plaza Mayor en Bruselas, ¿no? Edificios famosos, atención. Lindas ciudades como Brujas. Escuchado, Antwerpen, Mons, Bruselas también, ¿cierto? No tenemos Kate Middleton, lo siento, pero tenemos una otra princesa un poco linda también. Y su esposo. Pero ya quizás es más interesante de entender cómo pueden manejar un país de 11 millones de habitantes con tres comunidades y tres idiomas en un país. Y cierto que los que hablan francés en el sur no entienden los que hablan flamenco, no flamenco, como holandés. En el norte. Y hay unos alemánicos allá, pero 80.000. Pero bueno. Y sí, es interesante. Pero quizás su madre se interesa mucho a la cultura, quería ir al teatro, conciertos, museos, hay varias. Tenemos artistas belgas famosos, un poco. Pero si no interesa tanto a su padre, prefiere ver el partido de fútbol. Vale, tenemos un equipo, por el momento funciona bien, es el primero del grupo, quizás cuando vienen en 2014 pelean contra Colombia para ganar la Copa Mundial. Pero están peleando sus padres, no saben ir al resto o ir al cine o ver el partido.
y finalmente no tienen tiempo y van a comer. Tenemos muchas comidas, varias, porque es un poco el centro de Europa y es como cosmopolita. Bien. Pero son buenas razones, pero hay mejores para ustedes. ¿Por qué tienen ustedes que ir a Bélgica? Primero, hay Bruselas, yo vivo en Bruselas, es una ciudad muy verde con muchas parques. Hay varios masivos, más comerciales, más antiguos, con viejos mercados. También hay comida, muy suave, como puedes ver. Queso, jamón, papas, a la belga, Si son buenas, son belgas, si no, saben. ¿Cómo se dice? Crepes, waffles y chocolate. Té también. Sí, pero esto sí parece quizás un poco pesado, así es mejor de tomar algo. Y tenemos cervezas muy famosas. Lefil es una de mis favoritas. Pugladen, que es muy suave, blanca, más para chicas. Duvel, este lado acá un poco Pilsen. Chime, que es más fuerte. Quark, no voy a decir todos por qué. Realmente hay más de 1200 cervezas diferentes que son casi todas ricas. No he probado todo, pero pienso que sí. Pero tengo que aceptar el exceso de alcohol. Es... Así, voy a casi terminar aquí, pero si piensan que quizás Bélgica no es bastante, que extrañaría algo en Bélgica, tengo que decir que en Europa, de Bélgica, en 2 horas puede viajar con el tren avión para muy barato a todos estos países. España, Francia, Inglaterra, Holanda, Alemania. En 2 horas. Y finalmente, si no pensáis que es suficiente, tengo que decir que si vienen a Bélgica, o a Bruselas mejor, tienen buenos guiones que van a saludarlos. Gracias por su atención.